En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. En el año 2050. el transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia los cables de acero dentro de los raíles pueden hacer que el paso elevado de skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro la construcción casi no requiere un lugar en el suelo los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de SkyWay. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el EcoParque Tecnológico, el Centro de Pruebas. Allí hay cinco tipos de vías. 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. En el año 2050. El año 2050. Hola, hola. Saludo a toda la gente que está hoy en la sala y me transmito en directo cada vez que me toca hacer será es jueves el jueves uh, damos la presentación desde aquí desde España sobre el tema de tecnología veo que ahora está sumando gente uh, para esta este webinario yo uh, luego reviso todas las preguntas y uh, lo responderé a todas las preguntas al final de la presentación. Y vamos a empezar. Yo, Natalia Ivanova, coordinadora regional uh, en España de Skyboard Community. Soy líder de un equipo internacional en Latinoamérica, porque activamente estamos trabajando en Latinoamérica. Uh, Hace unos días cambié rango, ahora soy experto. Uh, no he corregido aquí la diapositiva. Y mm, soy entrenadora certificada uh, desde 2020. Y mm, activamente estoy trabajando en Latinoamérica y en España para contar a más gente posible sobre esta tecnología. Entre todos los problemas que eh, nos hablan nuestros clientes de diferentes países, mucha gente de México, por ejemplo, nos hablan sobre tren Maya en México. Aquí está el mapa de este proyecto, cómo lo quieren uh, construir. Pero sabemos que hay muchas discusiones sobre uh, este proyecto y Uh, vamos a hablar un poco de este problema, que van uh, las características del proyecto que van a cruzar cinco estados. tabasco, campeche, chiapas, y yucatán, eh, quintana roo, longitud, eh, mil, mil kilóme eh, 460 kilómetros, velocidad máxima, eh, con pasajeros 160 kilómetros por hora y con carga 112. Eh, que, eh, otras características de proyectos que se deben renovar 500, eh, 546 kilómetros de vías existentes. Y uh, entre todos los datos entre todos los datos uh, están hablando más del daño que van a hacer a, a toda la naturaleza de, de la flora y fauna flora y fauna perdona y eh, aquí os muestro unas eh, como unos dibujos que los mismos animales están protestando que tanta cantidad que Uh, los árboles ya están tirados y los problemas que pueden atraer uh, al construir este tren Maya van a tallar los bosques eh, habrán problemas con humedad en algunas zonas eh, no habrá agua y uh, sobre todo van a sufrir los animales porque esto es la zona de animales. Están acostumbrados de uh, ir por donde quieren uh, y les va a dar igual que aquí hay una, una carretera, uh, un ferrocarril y seguramente que van a atropellar los animales que van a querer uh, ir de un lado a otro. Entonces habrán problemas también, uh, problemas sociales y uh, los residuos en esta zona. Y como durante todo el tiempo que desde que estaban planeando hacer este proyecto y desde que lo empezaron a construir hay muchas discusiones. Y al final, al final, anunciaron la suspensión definitiva del tramo 5 del tren Maya en favor de peticiones ambientalistas, porque realmente uh, el daño que pueden causar por construir estas vías puede ser grandes, enormes. Entonces, ¿qué solución, ¿Qué solución podemos... Tener en unas zonas como esta, con uh, tanto bosque para no dañar, no dañar uh, la naturaleza. Podemos ofrecer un nuevo sistema de transporte, tecnología de Unitsky String Technology. Y va a ser así. Es una, una diapositiva, no es real, pero así podrá ser un nuevo de sistema de transporte. Y este sistema de transporte sí podemos ofrecer para construir en las zonas como eh, aquella zona de tanta naturaleza, de tanta fauna y flora en México. Y filosofía de Unitsky String Technology es el transporte, que transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no fuente, no la fuente. El transporte Unitsky String Technology ofrece una tecnología de transporte por hilos para transporte pasajeros, transporte de carga a ciertas alturas de suelo no donde andamos nosotros no donde andan los, los animales no donde andan los pasajeros subir el transporte al segundo nivel y dejar la tierra para la vida de los animales y uh, animales gente y toda la natura, naturaleza ¿Quién es creador de este sistema de transporte? Es Anatoly Eduardovich Vichyunitsky. Y él dice, tecnología UCI óptima, eficaz y segura. Este, este hombre está luchando más de 40 años sobre desarrollar, eh, para desarrollar este proyecto. Y os quiero decir que pasó una gran escuela de vida, vale la pena estudiar su biografía, siete veces se quedaba sin nada y cada vez levantaba la cabeza y todo renovado empezaba a uh, hacer su camino hacia la meta. Es científico y inventor, autor de 200 artículos científicos, 200 monografías y 150 inventos en campo de construcción, transporte, ingeniería, mecánica, en la industria electrónica y química, creador del sistema de transporte eficiente. Uh, además de eh, proyecto uh, de transporte de hilos tensados, Anatolio Eduardo Vichunitsky tiene otros proyectos para ayudar a sobrevivir nuestro planeta y nuestro planeta Tierra y toda la naturaleza en nuestro planeta Tierra. Creador del sistema de transporte espacial y geoespacial. Uh, Anatolio Eduardo Vichinitsky tiene otro proyecto más grande, más ambicioso. Es un uh, vehículo planetario común para sacar toda la a mala industria al espacio cercano y librar nuestro planeta tierra de todo el daño que estamos haciendo eh, teniendo aquí fábricas eh, teniendo aquí fábricas y malos fábricas eh, malos eh, a fabricar, a, al fabricar los humos lo, lo malo que sale a a la atmósfera, sacar lo más lejos posible de, uh, de la Tierra, de nuestro planeta. Entonces, Anatoly Duartevich uh, presentó su proyecto en la ONU en 1998 y 2000, eh, 2002 uh, y ganó subvenciones por ellos. Con este primer apoyo internacional pudo. Organizar un parque de pruebas, el primer parque de pruebas acerca de Moscú, en el pueblo uh, Ozori, donde sí que demostraron las vías, que estas vías pueden existir, las vías de Hilos Tensados. También es miembro de Federación uh, de Cosmonáutica de URSS y es fundador y creador el grupo de Unitsky String Technology y nuestro uh, genio ingeniero uh, nuestro mentor que lo queremos apoyar porque todo lo que hace él hace para toda la humanidad entonces el Anatoly Unizky empezó a trabajar con solamente 50 personas en su plantilla y ahora en la plantilla que está eh, eh, en la plantilla de trabajadores que están trabajando en Unitsky String Technology uh, contamos con 700 personas de alta cualificación uh, y todo lo que están haciendo en uh, sus dos centros de certificación Pruebas eh, están utilizando todo nuevo, las máquinas más modernas, más nuevas que hay, y todos los sistemas para nuevos para m, tener la fabricación más avanzada. Y es así porque todas las máquinas, toda la uh, to, eh, toda la maquinaria con que está equipado están equipados los equipos en la, en la fabricación de este sistema de transporte, tienen todo, todo más moderno que hay en, uh, en el mundo. Y aquí os estoy mostrando cómo trabajan los técnicos o cómo trabajan los delineantes. Además de parque tecnológico en Bielorrusia, tenemos parque tecnológico en Emiratos Árabes Unidos donde ah, pas, eh, hicimos pasó la certificación este sistema de transporte hicieron ahí pruebas y la certificación eh, es muy importante esto significa que este transporte es seguro es eh, es seguro, es innovativo y puede resolver muchos problemas. ¿Qué certificación pasó? Certificación pasó la estructura de riel, soportes de anclaje, las estaciones. Las estaciones y todo lo que está dentro de nuestro parque tecnológico estaba certificado por un, una empresa muy famosa, TUF. SV, estandarización, certificación es una empresa alemana. Entonces, nosotros cumplimos todas las, uh, todas las normativas para tener un transporte seguro y eficiente. Construcción de proyectos comerciales. Ahí en Emiratos Árabes Unidos tenemos nueva empresa que se dedica a proyectos específicos para uh, trabajar con nuevos clientes que quieren este sistema de transporte en sus ciudades. Entonces, ya uh, hemos pasado a otro nivel, que esta tecnología quieren implementar en sus países, la quieren comprar y todos los años que hemos trabajado, eh, la empresa de ingeniería, haciendo este transporte, fabricando, mejorando y nosotros como los inversionistas apoyando a Anatoly Eduardovich Yenitsky. Transporte de pasajeros, transporte UIC, sí, como podéis ver en esta uh, diapositiva, una solución de infraestructura única para la ciudad y suburbios. Los vehículos Desarrollados sobre la base de transporte Uniski Strict Technology, se construyen según el principio de un diseño modular. Son módulos que permiten elegir el material modular óptimo en un costo mínimo. Si, por ejemplo, uh, en las horas pico hay que poner más vagones, más modulares, entonces ponemos más modulares. Si, um, no hace falta entonces poner menos, uh, menos módulos. Y esto, con esto podemos ahorrar, ahorrar gasto de energía. Os digo un ejemplo, si aquí en España a las 6 de la mañana mmm, alguien va a trabajar, uh, yo mi uh, trabajo de 14 años... Uh, yo tenía que coger transporte público y salía a las cinco y media y iba con un bus vacío. Entonces, mmm, yo siempre pensaba gastar eh, energía, gastar, no sé, eh, gasolina para llevar tres personas. Mm, un un buen, buen tramo. Y aquí sí. Uh, Anatoly Eduardo Yunitsky ofrece una solución para no gastar tanta energía, ahorrar. Entonces, ¿qué ofrecemos? Transporte de pasajeros diseñado para el transporte urbano de pasajeros se entrega de forma útil en la infraestructura existente de cualquier, uh, cualquier ciudad. Uh, pueden implementar este transporte en las ciudades uh, grandes donde realmente no hay uh, sitio para hacer las carreteras anchas y hay coches cada vez hay más tapones entonces para librar un poco uh, las carreteras y subir transporte al segundo nivel está diseñado para resolver problemas de transporte mediante la creación de innovadores sistemas de transporte y elevar uh, este transporte a segundo nivel ya tenemos muchos muchos modelos que podemos ofrecer a los clientes para diferentes uh, diferentes usos eh, depende uh, depende de la ca cantidad de volumen de pasajeros, Depende uh, de tipo de terreno, podemos ofrecer diferentes sistemas de transporte, diferentes módulos. Por ejemplo, este transporte univind eléctrico ligero uh, puede um, para llevar um, uh, pocos pasajeros y puede ser... Este transporte pueden pueden instalar en unas zonas turísticas donde no es posible eh, hacer más carreteras y uh, no dañar no, no dañar la ciudad no estropear las calles no tirar ninguna casas si es una zona muy antigua con unas casas unos edificios muy bonitos. Es fácilmente se puede implementar este sistema de transporte Unibike. Este transporte es el primero que en 2016 empezó, se puso en marcha, vehículo eléctrico de pasajeros, pasajeros ligero con suspensión de monoriel. Combina a características de un vehículo eléctrico de alto rendimiento con una unidad deportiva de entretenimiento. Además de las fuerzas de energía a bordo, está equipado con un generador de bicicleta que permite controlar un e-bike con la fuerza de los pasajeros. En el futuro, esto puede ser como alternativa. Al automóvil, eh, la bicicleta u, o la motocicleta. Este transporte unibus está diseñado para transporte urbano y puede ser, eh, puede ser uh, con eh, diferentes diseños, sin asientos o uh, con asientos. Se puede utilizar como solo un vehículo o unir más módulos y será como un tren. Está equipado con un sistema de climatización, de sistema de audio, sistema de información y los pasajeros pueden ver uh, todo lo que está dentro de la cabina y lo que está fuera de la cabina. Y pueden tener asientos y... No tener asientos. Unicar, vehículo eléctrico de pasajeros con suspensión de doble raíl. Este es un vehículo eléctrico. Mirad cómo es elegante, cómodo, diseñado para liberar las calles de las ciudades con atascos de tráfico. Uh, subir transporte de pasajeros a segundo nivel. Con esto ya podemos ayudar. A librar, eh, librar eh, las carreteras de los atascos y las caravanas. Unicar, versión tropical. Ah, este transporte estaban probando y lo certificaron en Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué dicen que es versión tropical? Porque está diseñado para aquella zona. Y está mejorado para uh, climas cálidos y con alta humedad. Uh, yo probé este transporte en Emiratos Árabes Unidos. Y os quiero decir que es muy cómodo, es un transporte de lujo. Y otro, otro modelo es un producto estrella, Uniflash. Uh, es más seguro. Y más rápido como nunca. Este transporte puede llegar hasta la velocidad 500 kilómetros por hora y a la distancia de uh, 10.000 mil kilómetros. Es muy elegante. El cuerpo que tiene es el cuerpo aerodinámico y uh, no va uh, cuerpo aerodinámico. Y no eh, existencia uh, turbulencia magnética, podrá, uh, podrá ir muy, muy rápido y llegar a esta velocidad. Luego, transporte de carga. Transporte de carga uh, ofrece uh, sistema de transporte, está diseñado para transportar mercancías a distancias hasta. 500 kilómetros y pueden llevar diferentes cargas. Uh, estos complejos de carga brindan amplia oportunidad para los clientes, pueden operar durante todo el año. Da igual las condiciones climáticas y da igual dónde están, uh, en qué terreno están, en la selva, en plataformas marítimas. En jungla, en desierto. Y pueden llevar carga como granel, mineral, carbón, materiales de construcción, transporte de carga de gran volumen, uh, contenedores marítimos. Este es, eh, ahora está aquí, os mo estoy mostrando el transporte para uh, llevar contenedores marítimos. Es un producto estrella también. Cargas líquidas, petróleo crudo, uh, gas natural, agua potable, líquidos otros, minerales, armas. Bueno, todo tipo de carga puede llevar nuestro sistema de transporte. Unitrak, vehículo de carga suspendido de dos o cuatro raíles. Con este modelo también podemos transportar Uh, uh, líquido, líquido peligroso, mercancías uh, de caducidad rápida también y voluminosa. Uni, U, el Unitra se carga y descarga automáticamente. Y Unicont, lo que decía yo, el transporte para eh, llevar contenedores marítimos a uh, muchos países. Están deseando tener un transporte como esto porque realmente puede resolver muchos problemas, sobre todo llevar el trans, eh, la mercancía mucho más rápido que ahora con los, eh, los camiones. Unitrans es un sistema que ayuda, eh, sistema de transporte continuo de carga, es una solución, solución para Ah, por donde podría ir las, eh, los modulares y Puerto marítimo también ofrecemos ah, un puerto marítimo inteligente. entrega de carga a granel líquidas de grandes volúmenes de gran volumen, una distancia de 5 o 10 kilómetros o más de la costa. Ah, con eh, este sistema de transporte es posible que de directamente del de barco pueden coger eh, un container o otro tipo de carga y el llevar directamente a destinatario. No hace falta almacenar los puertos. Es posible entregar mercancías a un puerto marítimo ubicado a una profundidad hasta 25 metros. La infraestructura portuaria y el sistema de transporte de UST forman el conjunto, un único complejo logístico para la entrega de mercancías. Y así podéis ver las imágenes de cómo será el transporte inteligente de UST. ¿Qué más? Anatoly Eduardo Yonitsky ofrece, ofrece construir nuevas ciudades, ciudades lineales alba, a, a la base de transporte Uskai. La unidad con naturaleza. Eh, construir estas torres y Uh, estas torres pueden servir como vivienda, como las oficinas, y dentro de las torres habrán estaciones. Y con eh, nuestras vías de hilos tensados pueden unir diferentes uh, torres y tener vivienda prácticamente en la costa, eh, en el mar. Y abajo vemos muchos árboles. Si uh, alguien quiere vivir en, en plano, en una, una casa, por ejemplo, casas ecológicas, las que ofrece también Anatoly Eduardo Vichinitzki, también uh, podrá ser. Entonces, las carreteras de UIC construyen al desarrollo de ciudades lineales asentamiento urbano de tipo clúster entregado en armonía con el entorno natural. Eh, respirar con aire del mar, siempre, aire limpio. Y os voy a poner ahora un video, es el último video que salió en, en nuestro back office sobre el tema. de cidades lineares e transporte de Unitsky stream Technology. Que lo disfrutéis! ¿Verdad que es un, un video que cuenta mucho, que nos enseña cómo serán las ciudades uh, construidas basadas a un uh, nuevo sistema de transporte? Uh, nuestros hijos y nuestros nietos ya van a vivir en estas ciudades. Es futuro de uh, otras generaciones y nosotros participamos en principio de... A apoyar este proyecto, a apoyar esta tecnología para que salga al mercado mundial. Y así os muestro los ejemplos de cómo serán las ciudades lineales y dónde pueden construir uh, estas, uh, estas uh, ciudades de uh, tipo clúster. Uh, hablamos un poco de tecnología porque es, este webinar es eh, webinar de tecnología, elementos tecnológicos basados a la base de tecnología UST es el riel de hilos innovadores. Aquí en este diagrama uh, os estoy mostrando cómo es el eh, uno de los eh, rieles. Semirígenes está por dentro. Aquí vemos la cabeza de riel de acero. Aquí hilo, haz de alambres de acero pretensado. Luego vemos aquí relleno. Relleno uh, sirve para fijación uh, de uh, esta, este riel y también de conservación de ruido y cuerpo de riel, el cuerpo de riel. Y la cabeza plana de un riel y la rueda que va a pasar luego por, uh, por arriba, uh, una rueda cilindrada de acero, garantizan un consumo mínimo de energía para el movimiento. Todo el mundo está buscando uh, un vehículo que puede que puede gastar menos energía, porque cada vez eh, menos energía tenemos en nuestro planeta Tierra. Y luego, para no contaminar, no contaminar la atmósfera, gastando uh, mucha electricidad, gastando petróleo, todos los gases de escape que salen a la atmósfera están dañando y afectan muchísimo a global. Entonces, el coche con menos consumo de energía es la solución. Tipos de vía UST. Hay diferentes tipos. Hay carril rígido, uh, riel semirígido, riel flexible y depende del cliente, depende del volumen de pasajeros, depende del terreno. Uh, Uniske String Technology puede ofrecer diferentes soluciones y aquí en estas en estos dibujos en esta diapositiva podéis ver que tenemos mucho que ofrecer a, a los clientes capacidad de carga eh, mucha gente ven una cápsula y piensan que bueno cuánto puede transportar eh, eh, cuántas eh, el volumen de pasajeros al día, si es posible transportar tanta gente uh, teniendo módulos y si pos eh, sí, será posible, ¿por qué? porque el intervalo de tiempo seguro entre vehículos puede ser 2 segundos 50 metros prácticamente 35 segundos más de 500 metros esto es algo increíble. Se acerca una cápsula, un vehículo, uno y en dos segundos otro. Y otro y otro y otro. Entonces es posible uh, llevar mucha gente, mucha gente mmm, con este sistema de transporte. El volumen de pasajeros puede ser muy grande. Y luego el volumen de pasajeros de tráfico será 30 mil personas a la hora, ida y vuelta, para trenes, for, eh, trenes formados por siete vehículos de 25 plazos. Ah, otra cosa, que si vemos nuestros eh, módulos, nuestros coches desde fuera, parece que no tienen nada. Bueno, un, un coche normal y corriente, pero si quitamos la carcasa, encontramos tanta cantidad de piezas, tanta cantidad de cables, tanta cantidad de ruedas, que es, es algo increíble. Aquí solamente os estoy mostrando la parte de arriba. La parte de arriba... Perdona. La parte de arriba vemos transformador de voltaje, sistema de antidiscarilamiento. Uh, tenemos aquí rueda motor, el que sirve uh, como rueda y como motor, y además de la mis uh, además de la rueda, abajo tenemos otro círculo. Eh, otro otra rueda más fina que es un sistema de, de descarrilamiento uh, un segundo puse el cargador de del de cargador de uh, mi portátil Luego, aquí abajo vemos muelles de suspensión. Luego, dispositivo de energía de emergencia también. Aquí. Rueda motor. Inversor de motor. Y radiador del sistema de refrigeración. Y también tenemos batería. Por si acaso, tenemos batería. Sistema Inteligente de Gestión de Complejos de Transporte UIC. Sistema de control inteligente nos permite tener el transporte mucho más seguro uh, que tenemos ahora. Con sistema control inteligente, eh, no vamos a tener en nuestros, eh, nuestras cápsulas, en nuestros coches, el chofer. Entonces ya evitamos... Factor humano. Sistema de control inteligente cubre todas las, uh, as, todos los aspectos del complejo de transporte UISTI. Y uh, dentro del sistema de control inteligente entran redes neuronales, inteligencia digital, big data y blockchain. Todo, todo, todo lo que es innovativo va a tener nuestro sistema de transporte. Sistema de control inteligente uh, va a gestionar el tráfico a mayor nivel de control sistema adaptativo de rutas. Uh, de una, uh, de una, un centro de sistema control inteligente, como una estación, Pueden uh, solamente desde una, mm, un centro pueden controlar hasta 90 vehículos. Hasta 90 vehículos. Sistema de control inteligente a bordo y sistema de seguridad y comunicación. Todos los sistemas tienen nuestro transporte, uh, si uh, no, estar, no estaría este, mm, esta tecnología. Certificada y patentada. Seguridad del sistema de transporte. La naturaleza artificial de transporte. Conservación daña el medio ambiente. Convencional. Transporte convencional. Transporte eh, el que tenemos ahora eh, realmente está haciendo mucho daño. Y to en todos los países están buscando la solución. Y. Um, para construir las carreteras tienen que mover mucha tierra, explotar las rocas, tallar los bosques y cada, men, cada día menos tenemos la tierra fértil. Por eso, lo que ofrece Uniski String Technology librar, librar nuestro planeta Tierra de tantas carreteras, de tanto asfalto, de tantas vías ferroviarias y subir eh, transporte a segundo nivel usted es el sistema de transporte más seguro porque gran resistencia al vandalismo y ataques terroristas la ubicación de la estructura por cierta altura del suelo aumenta la seguridad aproximadamente 100 en 100 veces la ubicación de la tecnología de infraestructura de transporte UCI por encima del suelo elimina la posibilidad de accidentes con vehículos, peatones, animales domésticos y salvajes. La distancia mínima entre la parte inferior del vehículo y el suelo son 4,5 metros y sistema anti aumenta la seguridad del tráfico en otras 10 veces. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación con otros sistemas de transporte que ahora existen en el mundo. Aquí tenemos Uh, transporte UISTI, transporte ferroviario, monoriel, automóvil color, color naranja y levitación magnética. Y aquí vemos dónde está Unisk String Technology, nos da los buenos resultados. Por ejemplo, gastos de explotación. Uh, si, por ejemplo, las carreteras. De vez en cuando tenemos que reparar el asfalto, porque depende dónde hay estas carreteras, por uh, el clima se dañan y de vez en cuando tenemos que, <laughs> tenemos que renovar, reparar. Uh, transporte como, uh, como, por ejemplo, a trenes ferroviarias eh, en explotación también tienen sus cosas, ¿verdad? Y uh, te, eh, qué teníamos ahí, monoriel, también nos trae problemas y el gasto, el gasto de eh, explotación y mantenimiento. Luego, a, eh, comparamos... Eh, medio ambiente contaminación de medio ambiente el primero el primero es uh, transporte habitual en las uh, carreteras son coches los los gases de escape que producen los coches es muy muy uh, grande una cantidad de gases de escape um, que, puede, eh, que está dañando nuestra uh, atmósfera junto con uh, las fábricas que también uh, tienen los gases uh, que tiran a la atmósfera. Por eso todo el mundo está buscando solución y hablan tanto de uh, coches eléctricos, pero nos equivocamos si pensamos que vamos a eh, cambiar motores motores de los coches modernos a motores, todos a motores eléctricos, podemos resolver este problema. Sí, podemos hacer algo, pero no será eh, gran ayuda. Y ahora aquí miramos tasa de accidente. El, eh, las carreteras, los coches tienen un porcentaje muy alto eh, en la cantidad de accidentes del tráfico. Prácticamente cada día, cada día aquí eh, en Barcelona o cerca de Barcelona nos encontramos con accidentes. Es muy triste, a, a, sobre todo ahora en verano, mucha gente irán de vacaciones con su coche y cada vez, prácticamente cada día anuncian. Diferentes accidentes de tráfico con muertes. Es muy, muy um, mal en, eh, escuchar estas noticias. Es eh, una tristeza ir de vacaciones y morirse, eh, morir en la carretera. Entonces, la comparación es obvio que Unisque String Technology puede resolver muchos problemas de tráfico moderno. Con esta diapositiva termino mi parte de presentación de tecnología. No voy a entreteneros más hablando sobre todas las ventajas y todo lo que ofrece Unitsky String Technology. Voy a ver ahora el chat y con, eh, voy a responder a las preguntas porque veo que aquí hay preguntas. Temoy del Raqueon está preguntando cuándo pasaremos a la última etapa aproximadamente. Nosotros ahora estamos en penúltima etapa de desarrollo, la etapa décimo cuarta. Estamos prácticamente a un paso para entrar a la etapa décimo quinta. Eh, yo como no estoy ahí con Anatolio Eduardo Vichinitsky, no trabajo con él y no puedo decir eh, cosas eh, así exacto la fecha, pero todo el mundo ya cree y pensamos que esto va a ser pronto. ¿Qué vamos a hacer en la etapa decimoquinta? En la etapa decimoquinta vamos a construir la vía para el transporte de alta velocidad. Y necesitamos construir como mínimo 20, 25 kilómetros para certificar este, este transporte, este módulo. Y entre diferentes países donde estaban mirando para realizar esta, esta obra, estábamos. En Emiratos Árabes Unidos nos ofrecieron, pero sale muy caro construir ahí. Y Anatoly Eduardo no quiere gastar dinero de los inversionistas y pagar tanto para construir esta vía. Entonces bus estaban buscando la solución realizar en otros países y están trabajando en ello. Yo pienso, mi intuición me dice: el día que van a encontrar eh, y van a estar seguros donde empezarán a construir el transporte de alta velocidad, pasaremos a la etapa décimo quinta. Pero, más a más, estamos trabajando ya con los proyectos específicos. Hay cuatro proyectos específicos que están firmados. Esto significa que ya vendemos nuestra tecnología y esto nos da mucha alegría. Espero que he respondido a esta pregunta. Veo aquí uh, diferentes, diferentes socios. Veo aquí Pedro de California nos está saludando. Alba. Ajá. Okinoki también nos está saludando. Muchas gracias por eh, dedicar tiempo, y escucharme con uh, mi presentación, con mi webinar sobre tecnología innovadora de Unitsky String Technology. Eh, y esperemos, esperemos cada día recibir noticias que nos dan alegría que este transporte poco a poco sale al mercado mundial y más países están interesados. En implementarlo en sus países, en Mirápolis estaba Ana, muchas gracias, Ana y Judith, muchas gracias hasta la próxima, os deseo salud. os deseo uh, siempre estar. Eh, estar con ánimos, ser optimistas, porque vivimos en un momento tan interesante, en unos cambios tan bruscos, y estamos participando nosotros para cambiar la historia, para cambiar el mundo a mejor. Salud y hasta las próximas, uh, no, hasta los próximos nuestros encuentros.